que me han pasado de medios que van a empezar a censurar ya. La lista es muy confidencial, pero ya sabéis que yo me debo a vosotros y lo tengo que comentar. Mirad, lo primero, Distrito Televisión. El que se llama EDA Televisión, es decir, Estado de Alarma Televisión. El Toro Televisión, La Gaceta de los Negocios. Radio Intereconomía, El Debate, Periodista Digital, Negocios Televisión y Dojecti. Esta es la lista que me han pasado de los medios que están ya preparándose para ser, o lo están preparando para censurarlos en primer lugar. Lo tenía que decir, lo tenía que contar. Me lo han pasado, ya os digo, me lo han pasado de manera muy confidencial, pero yo me debo a vosotros y os lo tenía que contar. Y perdonad que no os lo haya contado antes, pero lo tenía que decir. Solamente eso, queridos amigos. Así que seguimos aquí y os recuerdo, mañana para hablar. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y hoy más que nunca, amigos, si nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá, y lo vuelvo a repetir, Sánchez, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí somos soldados de Dios que solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto, amigos, la lista negra de Pedro Sánchez. Ayer la sacó una información exclusiva el señor Baños, el coronel Baños. La lista negra. Y en esa lista negra declaran ya oficialmente a Distrito Televisión el enemigo público número uno del sanchismo. Y esto, señores, significa que ustedes y el grupo, la cadena, los trabajadores y todos los que formamos esta gran familia estamos de enhorabuena, porque estamos a la vanguardia informativa de este país. Estamos a la vanguardia informativa de este país. Fuimos los primeros que sacamos el tema de Begoña Gómez. Fuimos los primeros que sacamos el tema del hermano de Pedro Sánchez. Y eso efectivamente hace mucho daño a Moncloa. Somos una cadena, somos un grupo de comunicación que contamos la verdad. Sin intereses espurios, sin intereses de partidos políticos. No, no, no. Nuestro único interés es informarles. Por eso, amigos, estamos en la lista negra de Pedro Sánchez, liderando la lista negra de Pedro Sánchez. Pero ojo, Sánchez, aquí nos tienes, aquí te estamos esperando, porque lo que no vamos a permitir es que la libertad de información, que es esencial en una democracia, pues sea pues directamente pisoteada, manchada, violada por un tipo que no cree en la democracia y por un tipo que quiere tapar la corrupción, que quiere tapar la corrupción de su mujer, la corrupción de su hermano, tapando la boca a aquellos que la denunciamos. Se supone que estamos en un estado de derecho. Un Estado de Derecho triturado por la familia Sánchez, por el Partido Socialista. Un Estado de Derecho que quiere ir más allá, acabando con aquellos medios críticos, con aquellos medios que no se venden. Y con esta casa, amigos, que como vuelvo a repetir, está a la vanguardia de la información. Somos importantes y somos importantes gracias a ustedes que cada día nos siguen más. Y por eso Pedro Sánchez nos pone primero, primero en la lista. Y es que amigos, no hay nada mejor que contar la verdad para que el sátrapa y toda su cuadrilla salten del sillón todas las noches a partir de las 10 de la noche y que sepan que en Distrito Televisión vamos a seguir investigando la corrupción de unos, la corrupción de otros, y no nos van a callar, porque amigos, nos debemos a ustedes, a esa sociedad civil, a esa España que está huérfana de libertad, huérfana de información, y que hay canallas que quieren darle el tiro de gracia. En definitiva, amigos, Pedro Sánchez quiere hacer una ley Begoña Gómez, una ley bozal. ¿Y por qué? Porque dice que hay muchos bulos,
lo dice Pedro Sánchez. Pero si alguien tiene que hablar, tenemos que hablar de bulos, tendríamos que hablar de él. Tendríamos que hacerle una ley a él para que esa boca que sale por su boca siempre palabras de mentira y de estiércol, lógicamente se le callaran. Pero aún así, aunque Pedro Sánchez pues lance por su boquita estiércol, nosotros creemos en la libertad de expresión y que el ciudadano sepa distinguir entre la verdad y la mentira. Y aquí, mientras decimos la verdad, miren lo que dice Pedro Sánchez. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales. Que en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a la gente que sabe mucho. Sí tengo que decirle que tomamos, lógicamente, nota de todo. Se levantan actas y lógicamente pues estará, serán públicas porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy, muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan... Estamos, amigos, en Venezuela. Mientras el presidente del gobierno utiliza la mentira constante como forma de hacer política... Mientras la utiliza día sí, día también. Y solo quedan unos poquitos que levantan la voz para decirle, oiga, está usted mintiendo, oiga, tiene usted a la mujer corrupta, oiga, tiene a su hermano corrupto. Ahora directamente quiere aniquilarnos. Pero amigos, nunca, Sánchez, nunca jamás acabarás con la resistencia y con el pueblo español. Porque mientras tanto, mientras quiere acabar con los medios libres, con los medios que no son paniaguaos, con los medios que no son mamporreros, quiere llenar de grano a los medios que se arrastran ante el fango, la mentira y la dictadura que trae Pedro Sánchez, amigos. Y quiere darles otros 100 millones de euros, más los 400 que le dio el año pasado. En definitiva, amigos, estamos en un estado bolivariano con todas las palabras. Escuchen a Pedro Sánchez. Garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente no es la misión ni la intención del gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. No creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo pues tuvieran esa misma intención. Esa viabilidad se la tienen que dar los ciudadanos. Pero sí es obligación de los poderes públicos, señorías, desarrollar lo acordado en Europa. En especial cuando con ello lo que estamos haciendo es garantizar una mayor transparencia, una mayor pluralidad y una mayor rendición de cuentas en el ecosistema mediático. A ver, lo que tiene que hacer usted es dar cuentas de su pacto con Marruecos sobre el Sáhara. Lo que tiene que dar usted es dar cuentas de lo que venía en su móvil que supuso el chantaje del Sáhara. Lo que tiene que hacer usted es explicar por qué ha contratado a Broncano y por qué una televisión pública que es de todos está al servicio del mal, de la mentira, del engaño. Lo que tiene que hacer usted es explicar dónde está el dinero del caso Coldo, el caso Illa, del caso Ábalos. Lo que tiene que explicar usted cómo entró una delincuente internacional como la señora Delcy Rodríguez con maletas y con su ministro Aldama y Coldo ahí de testaferros o de notarios. Lo que tiene que hacer usted es porque acabó con la
cuerpos de élite de la Guardia Civil en el Estrecho, para que los narcotraficantes entraran y salieran como quieran. Lo que tiene que hacer usted, porque se está entrando días sí, miles y miles de inmigrantes de forma descontrolada y no pone ningún remedio. Lo que tiene que hacer usted es explicar por qué ha sacado a los etarras a la calle. Lo que tiene que hacer usted es explicar por qué el Tribunal Constitucional, prostituido directamente por sus cipayos, han sacado a la calle a los mayores chorizos de Europa, que ahora están dando lecciones de dignidad después de robar más de 600 millones de euros. Eso es lo que tiene que hacer usted, dar esas explicaciones. Y lo que tiene que hacer usted es explicar qué hacía su mujer quedándose con un software, según la Complutense, que era propiedad de un organismo público. Y lo que tiene que hacer usted es explicar las cartas de recomendación de su mujer y explicar las reuniones que tenía con Barrabés, con su mujer, con De la Rocha y el peluquero, que a saber si es peluquero o otra cosa. Y dejar a los medios de comunicación tranquilos, que demasiados problemas tenemos. Usted tiene que dar esas explicaciones, usted tiene que dar transparencia, la transparencia de los vuelos del FANCO a la República Dominicana. Eso es lo que tiene que estar haciendo usted. Y dejar a la libertad, dejar a las empresas que actúen libremente, porque supuestamente ya está todo regulado. Usted no va a venir a descubrir nada, solo lo que quiere, amigos, lo que quiere es implantar, destruir, ponernos un bozal, acabar con la libertad de expresión. Y todo encima con un eufemismo. Queremos transparencia. El hombre más opaco, oscuro y triste y gris de la historia de la democracia española. Y es que, amigos, vamos a seguir hablando, porque lo del atentado de Donald Trump es un atentado que crea muchas incógnitas. Pero queremos sacarles unas imágenes, porque son unas imágenes que le van a estremecer a todos ustedes. Queremos que vean cómo el expresidente de los Estados Unidos se salvó en un vídeo que van a ver a cámara lenta, cómo la bala le pasa a Donald Trump por unas décimas de segundo, pues prácticamente al lado de su cabeza. Vean el siguiente vídeo. Take a look what happened. Pues amigos, era un vídeo que yo creo que es digno, porque esto fue un auténtico milagro, milagro, ya que a Donald Trump le quieren matar todo, le quieren matar los globalistas, le quiere matar el cártel de Puebla, le quiere matar el crimen transnacional. A Donald Trump no le quiere nadie, porque quieren seguir imponiendo estas políticas woke, del globalismo, de las élites mundiales, del fango, del Estado profundo, para pues llevar al mundo pues a una cosa muy diferente a la que hemos conocido. Y como siempre les digo, amigos, nos acompañan en esta lucha contra el eje del mal, pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el señor Margallo. Junto al señor Margallo también estará en el programa de hoy nuestro abogado de cabecera, el señor Pardo, Luis María Pardo. También estará nuestra investigadora de cabecera, la señora María Montero, Arancha Cabello, de nuevo, nuestro mañico de moda, Alex Navajas, también estará en el programa de hoy. Amigos, no se lo pierdan, porque el escándalo está asegurado, lo de mañana. A todo el mundo que nos esté viendo, a todo el mundo que estén a las 9:30 allí en Plaza Castilla, para recibir con el calor que se merece a Begoña Gómez, que de nuevo va a entrar por las cloacas, por el lugar que se merece, para declarar. Sí, por las cloacas. Es verdad, dicen que tiene que entrar como todo el mundo, pero es que hay elementos que les gusta entrar por las cloacas. Y con la ayuda de la señora María Jesús del Barco, que es la magistrada decana de los juzgados de Madrid, de Plaza de Castilla, de nuevo entrará por las cloacas para que no se le haga las fotos. ¡Qué vergüenza, señora decana! ¡Qué vergüenza da usted! ¡Qué vergüenza! En Filipinas, a los que colaboraban contra la resistencia se le llamaba cipayos. Pues ya sabe usted el nombre que tiene. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid. Nos pueden ver, amigos, en
en Galicia, en Aragón, Guadalajara, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias, a través de las aplicaciones en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que en Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku y ya nos pueden seguir a través de toda Hispanoamérica, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad. En las cableras busquen TV Libertad y ahí nos pueden seguir. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, porque lo que está pasando es de aurora boreal. Y se lo ha adelantado antes la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco. No, de nuevo autoriza a entrar a Begoña Gómez por las cloacas de Plaza de Castilla. Vergonzoso, sí, por el garaje, por donde entran los delincuentes esposados por la Guardia Civil, pues por ahí va a entrar. Pues qué mejor sitio, ¿no? Que entre. Pero lo cierto, que de nuevo esta señora se ha puesto al servicio del mal. Señora mía, usted sabe que cuando triunfa el mal, querida María Jesús del Barco, cuando la gente no hace nada para combatirlo. Y el mal, tarde o temprano, va a ir hacia usted, aunque se arrastre y sea complaciente. Y esta señora se tiene que ser tratada como todos los españoles. Y ojo, lo de María Jesús del Barco, de aurora boreal, que luego lo veremos. Ya lo sé, María Jesús, ya lo sé que has tomado esa medida para que yo no pueda subir a acompañar al compañero Pardo, del cual, con el cual colaboro. Ojo, en un hecho inaudito, no van a dejar a las acusaciones populares que suban con sus colaboradores, perfectamente colegiados, perfectamente acreditados en un acto de indefensión nunca visto en la historia de España, porque limitan las actuaciones de los abogados y directamente los coaccionan. Quieren que estén los cinco ahí acorralados por la Gestapillo, por las hordas socialistas que estarán ahí. Seguramente que luego esté el jefe de prensa del PSOE y no digan nada los periodistas. Pero esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. ¿En qué país de chichinamo vivimos, señora María Jesús del Barco? Y ojo, ojo, que esa resolución habrá que verla muy al detalle, porque posiblemente pueda que sea una prevaricación. ¿Qué quiere decir? Una resolución injusta a sabiendas de, por un funcionario público. ¿Pero esto qué es? Las listas negras de Sánchez, abiertamente ya, que va a cerrar los medios de comunicación. Que por cierto, Sánchez, mira, me lo pongo aquí como una medalla. Me lo pongo como una medalla. Porque quiere decir que somos la vanguardia de la información. Aquí exclusivas, 3 o 4 a la semana. Por cierto, hay que recordar a los compañeros de comunicación que nosotros sí citamos las fuentes. A ver si nos citan y no nos copian. Ya que nos están viendo, pues mañana cuando copien las exclusivas que demos aquí, pues oiga, cítennos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuánto les gustaría a muchos de ellos estar aquí en distrito? ¿Eh? ¿Por qué? Porque esas listas negras de Sánchez demuestran que somos la vanguardia de la comunicación en este país. Y es que, amigos, Begoña Gómez cada día está más nerviosa. Y es que dentro del Partido Socialista están ya hartos del circo de Sánchez, de Begoña y del hermano. Porque, claro, la estrategia esta del fango, del bulo y de la mentira, no se la creen ni ellos. Y es que Sánchez ha ligado su futuro al de su mujer. Y ya, claro, dentro del partido están diciendo, oiga, es que ya no son las acusaciones populares, es que es la Universidad Complutense de Madrid
que está insinuando, que está diciendo que hay un informe que presuntamente esta señora se ha quedado con un software, que hay apropiación indebida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se está enterando usted, señora María Jesús del Barco, magistrada decana de Madrid? ¿Se está usted enterando de que hasta la Complutense está ya hablando de delitos abiertamente de Begoña Gómez, a la cual usted la trata con unos privilegios que no tenemos el resto de los españoles, a la cual usted, a la acusación, le deja así los derechos fundamentales que le marca la Constitución y las leyes? Porque, amigos, Begoña Gómez tiembla, y tiembla de arriba abajo. Y has llegado hasta el punto de decirle al juez Peinado quién tiene que ir de testigo o no. ¿Pero quién es el chihuahua de su abogado para decirle directamente al juez que no pueden ir estos testigos, los otros o lo que sean? Se proponen testigos y el juez dirá quién viene o no viene. ¿Pero esto qué es? ¿Un juicio a la carta? ¿Unas leyes a la carta? Como si estuviéramos en la Edad Media. ¿Derecho de pernada quiere usted también, señora Begoña Gómez? Venga, hombre, ya está bien la broma. Porque, ojo, no quiere que declaren los dos vicerrectores, que son testigos clave, estos testigos son clave, que junto a la declaración del rector, el testimonio de estos señores puede dejar directamente desnuda a Begoña Gómez. Puede dejar visto para sentencia a Begoña Gómez y sus chanchullos universitarios. Por eso no quiere que declare, porque dicen que ahora que es que la querella no afecta al tema de la Complutense. No te preocupes, si te van a hacer ampliación de querella, no te preocupes. No te preocupes que te van a hacer la ampliación de querella. Pues claro que afecta a todo. Porque el tráfico de influencias, las cartas de tráfico de influencias, lo dijo Barrabés, que venían por medio del máster de la Complutense. Por lo tanto, hay que examinar el máster, cómo llegaste a ese máster, teniendo solo el parvulitos, cómo utilizabas ese máster para hacer chiringuitos, chanchullos, variados. En definitiva, amigos, esto huele a podrido. Huele muy mal. Y si ya lo saben, en Moncloa. Sánchez está desesperado, aunque vaya de chulo. Está dando los últimos intentos de intentar permanecer en el poder. Pero esto ya no va más. Con la mujer imputada por corrupción, el hermano imputado por corrupción y medio partido investigado por corrupción, el siguiente que va a los juzgados va a ser Sánchez. Y recuerden, amigos, que hoy más que nunca, viva la libertad. Porque sin libertad, amigos, no tenemos democracia ni imperio de la ley. Y sin libertad gobiernan los malos. Y cuando gobiernan los malos, la injusticia y el mal se imponen. Y recuerden que la verdadera información, la verdadera libertad, consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a comenzar y concretamente vamos a seguir hablando de esa ley bozal de Pedro Sánchez, esa ley que pretende aprobar para tapar los casos de corrupción de su mujer. Esto es el colmo ya, esto es el colmo. Dice la siguiente noticia: la incongruencia de Sánchez que delata la verdad sobre su plan de regeneración democrática. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido el señor García Margallo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve usted esta ley mordaza que prepara Pedro Sánchez para acabar con la libertad de los medios de comunicación, para acabar sobre todo con la libertad de expresión y sobre todo para acabar con aquellos que denuncian la corrupción que afecta a su familia? Señor, ¿me escucha? Parece que no...
Parece que no me escucha. Parece que tenemos... ¿Me estás tocando? Sí, te escucho, pero te escucho, pero tengo muy mala conexión. Vamos a ver si... ¿Me escucha usted a mí? Yo te escucho, lo escucho perfectamente, yo lo escucho perfectamente. Se conoce que va con un poquito con retraso, pero... Bueno, pues entonces vamos a... Vaya usted... De acuerdo, pues vamos a intentarlo. Pues hable usted. ¿Qué opina usted de la ley Mordaza que quiere Sánchez aprobar? Bueno, no es nada nuevo ni en el tiempo ni en el espacio. En el tiempo hay que recordar la famosa Ley de Defensa para la República que el gobierno del presidente Azaña aprobó nada más ser investido y que estuvo vigente hasta el año 1933, porque la Constitución establecía una disposición adicional que decía que pese a haber entrado en vigor la Constitución con una tabla de derechos, la Ley de Defensa de la República seguía recortando algunos de esos derechos. Y en todas las autocracias que en el mundo han sido, el ataque a la justicia y el control de los medios de comunicación son las primeras cosas que un autócrata hace para mantenerse, para asegurar su permanencia en el gobierno. Aquí hay un peligro atroz. O sea, es decir, ¿quién decide qué es un pseudomedio? Que es, al parecer, la nueva terminología que se utiliza para definir a los medios de comunicación que no son complacientes con el gobierno. ¿Quién decide cuáles son, quiénes son? ¿Quién decide lo que es un bulo? ¿Quién decide lo que es una calumnia, etcétera? Porque ya el código penal y la ley de protección al honor tienen medidas para combatir las injurias, las calumnias, las falsas informaciones, etcétera, pero siempre bajo control judicial. Aquí no está claro en el plan de Sánchez quién lo va a hacer. Todo apunta a que será la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Y esa comisión, como todo el resto de las comisiones, están muy controladas por el gobierno, que designa a sus miembros, cesa a sus miembros y, en definitiva, imparte instrucciones sobre su comportamiento. Yo creo que estamos, después de lo que pasó con el Tribunal Constitucional, en un momento clave para la pervivencia de la democracia española. Si esto llega a suceder, ¿qué pasaría en España? Directamente se convertiría en una dictadura, ¿no? Sin libertad de expresión. Bueno, exactamente. Es decir, acuérdese usted lo que fue la ley de prensa. Estoy ahora reeditando mis memorias. Estaba viendo hoy lo que fue la ley de 1966. Que abolió la censura, pero estableció la posibilidad de secuestro de las publicaciones. Y Delibes decía antes, nos obligaban a publicar lo que nos sentimos, por lo que sentimos. Afortunadamente, la Unión Europea es muy cuidado al Estado de Derecho, al mantenimiento de las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Parece que... Una libertad de la nueva... De la... Parece que... La realidad se ha hecho un énfasis tremendo en este tema. Parece que tenemos problemas de conexión. Le vamos a cortar, señor Margallo, pero antes de eso le vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros. Reciba un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muy bien. Un fuerte Muchas abrazo. Gracias. Gracias a usted. Y amigos, es que lo ha descrito perfectamente, sin embargo, sin libertad de expresión no hay democracia. Tenemos aquí con nosotros a una periodista de casta, de las que quedan de las pocas que quedan en España, que es nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar, esa lista negra de Pedro Sánchez que pone primero en la lista a Distrito TV, que en esa lista del cual quiere empezar a censurar a los medios. Eso quiere decir algo importante, ¿no? Que contamos cosas importantes y cosas que cuando se dice la verdad no hay mayor arma que la verdad. Y eso está haciendo mucho daño al gobierno de Sánchez, ¿no?
Está claro. Primero, felicitar a Éxito TV, un medio de comunicación tan valiente que a periodistas como nosotros, al cierre digital, nos dais voz también, y que hay que coordinarse entre medios, compañeros, y tenéis todo nuestro apoyo, desde luego. Por otra parte, no me extraña que seáis los primeros en esta lista, porque desde aquí se han destapado muchísimas exclusivas de las que estamos viendo ahora, del caso Begoña, el caso del hermano David Sánchez. Partieron de aquí, de esta televisión, y habéis sido muy valientes todo este tiempo dando voz a lo que habéis descubierto vosotros y a los restos de periodistas que vimos aquí. Y por otra parte, no podemos dejar de ser periodistas de investigación porque haya un gobierno que le venga mal que contemos la verdad, porque estamos trabajando sobre documentos públicos, sobre denuncias públicas, sobre testimonios de acusaciones populares, sobre testimonios de testigos. Es decir, es prácticamente imposible que puedan achacaros algo a vosotros, a nosotros u a otros medios, que estábamos trabajando con coherencia. Que esto se veía venir, se veía venir, pero que no creo que tenga mucho más recorrido. Yo creo que es un amago de este gobierno, y que no pueden ir ni contra libertad de expresión, ni contra medios de comunicación como el vuestro, ni contra periodistas de investigación, ni contra gente valiente, porque también tenemos a la gente en las redes sociales que no son periodistas ni medios y que también están lanzando sus tweets, están opinando. Es decir, no se puede cortar el pensamiento libre de la gente en España. Yo creo que es una pataleta de este gobierno, que además esto viene a consecuencia de las denuncias contra la mujer del presidente del gobierno, porque realmente todo parte de aquí. No había un previo antes de vamos a hacer esto, y ahora pues ya estaban en un proyecto como este, ¿no? Bueno, eso no es un proyecto, es una falacia, ¿no? Tratar de silenciar a la gente, pero es que todo tiene un origen y una consecuencia. Entonces, bueno, no nos van a callar, lo saben los españoles, lo sabe toda la gente que nos ve al otro lado también del mundo, y además, lo que decías, algo bueno tenemos que estar haciendo para que nos quieran silenciar. Exactamente. Ladran, pues caminamos, ¿no? Exacto. Es el dicho. Porque Sánchez, atención, quiere rescatar a la ley de Fraga de prensa tras llegar con 1.000 millones en anuncios. Vamos a la ley del 66, como decía el señor Margallo. Es increíble que quiere pasar que la Comisión Nacional de la Competencia sea la que controle los medios de comunicación. Es increíble cuando ya hay controles jurídicos o judiciales, hay leyes perfectamente marcadas, cuando alguien se siente afectado por su derecho, puede ir a los tribunales, la denuncia, etcétera, le dan la razón o no. Pero esto, lo que quieren hacer es una ley al estilo como el famoso CAT de Cataluña, ¿no? O como Hacienda, directamente ir poniendo multas, sanciones, etcétera, y luego usted primero pague la sanción y luego recurra al tribunal de turno sus derechos. Y sigue ese 10 años recurriendo, y mientras, pues esta gente te va dinamitando pues tu poder financiero, ¿no? Claro, de eso se trata, de cerrar el grifo, de asfixiar a las empresas, a los medios de comunicación, ojo, a las no afines, porque a las otras las van a seguir regando con campañas institucionales. Bueno, yo hace unos meses destapé una campaña de publicidad institucional brutal de AENA, de millones de euros, que esto lo contamos en el cierre digital. Y como esto, si empezamos a mirar ministerio por ministerio del gobierno de Sánchez, de destapar toda la publicidad institucional que hay hacia ciertos medios de comunicación desde que tiene el gobierno de España, a lo mejor nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un mal ejemplo también para Europa, porque si nos fijamos, ningún país europeo está tratando de silenciar a sus medios ni a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, yo creo que este verano van a pasar cosas interesantes bajo cuerda, y que no creo que eso salga adelante para nada, y además no creo que los socios de gobierno estén muy de acuerdo ni quieran secundar muchas cosas. De hecho, por ejemplo, el PNV ya se ha revelado, ¿no? En la sesión de control en el pleno esta semana, el Congreso de los Diputados, incluso Aitor Esteban ha dicho, bueno, es que hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? Refiriéndose un poco al caso de la mujer de Pedro Sánchez, con lo cual no creo que la Cámara Parlamentaria se preste a este juego, no creo que tenga recorrido a lo que vayan a hacer. Y como bien dice, se trata de asfixiar económicamente a los medios, a ciertos medios, esa lista, ¿no?, negra que ha trascendido por lo visto del coronel Baños. Vamos a ver hasta dónde llega eso, pero bueno, aparte, imagínate, si crean un ministerio de bulos, tendrían que estar viendo nuestras noticias todos los días, contratar a gente experta o no experta para perseguir las noticias que contamos. Eso lleva un coste enorme al Estado, y no creo que ningún ciudadano estemos dispuesto
dispuesto a pagar impuestos para que luego nos corte la libertad de expresión. Y también, como he visto también, que quieren que incluso una empresa de medios de comunicación no tenga más allá de un capital 50% de medios públicos. Desde luego no creo que se refieran a los medios que estamos hablando contra el gobierno, serán otros, porque el resto no creo. Si quiere hacer que ninguna, que, por ejemplo, las empresas críticas no tengan más de 50% de, en este caso, de financiación de publicidad, nosotros lo cumplimos de lejos, de lejísimo, vamos, o sea, eso no se preocupe, señor Sánchez, que ahí, ahí no nos lo va a coger usted. Vamos a seguir, porque lógicamente hoy es un día, amigos, después de que esa amenaza, que ya lo sabíamos, nosotros ya lo sabíamos, sabíamos perfectamente, teníamos información de Moncloa, de que éramos la televisión de referencia por encima de otras conservadoras, vamos a decir nombres, que siempre estaban controlando o auditando el Partido Socialista. Lo sabíamos hace tiempo. Y ha habido amenazas veladas de todo tipo, hasta el punto, fíjese si hay amenazas, que la juez decana ha hecho una normativa, un decreto, para que yo personalmente no pueda ir mañana como letrado al juicio, a la declaración de Begoña Gómez. Fíjese hasta qué punto funciona esto. Pero ojo, que lógicamente lo de hoy ya es un pasar el Rubicón. O sea, que esas listas ya estén existiendo y que el señor Baños, que es un señor que tiene información privilegiada, las anuncie, quiere decir que esto va en serio. Pero también decimos que nosotros vamos en serio. Y cuando uno tiene la verdad y tiene, sobre todo, el apoyo de miles y miles y miles y miles y miles de personas que nos están siguiendo, la verdad que la victoria va a ser difícil, pero llegaremos hasta ella. Vamos a escuchar o vamos a ver la siguiente noticia, que dice: Distrito Televisión declarado oficialmente enemigo número uno del gobierno de Sánchez. Bueno, señora Montero, eso es casi una medalla, o sea, que seamos el enemigo número uno del sanchismo y que sea ya oficializado, yo creo que es un éxito para esta cadena, porque quiere decir que estamos nosotros y la gente que nos sigue, gente además con un nivel cultural, con un nivel de sensatez por encima de los que ven, por ejemplo, otras televisiones que no vamos a nombrar, pero eso yo creo que relata o dice a las claras que ante el mal hay esperanza y muchas veces el mal triunfa porque los hombres buenos no hacen nada. En este caso, desde el grupo de comunicación distrito, que todos formamos parte, estamos luchando para que el mal no triunfe. Está claro. Yo creo que es un momento muy importante en España, un momento crítico a todos los niveles. Además, estamos viendo que la sociedad está sufriendo una toxicidad de medios de desinformación, de todas las trifulcas que hay en las cámaras parlamentarias, de toda la corrupción que hay. Y en medio de toda esta toxicidad, los medios de comunicación tenemos un papel fundamental y democrático precisamente para dar luz a los ciudadanos que, como dices, nos están siguiendo, nos están viendo y que realmente estarán sintonizando el Instituto TV para decir, bueno, vamos a ver realmente qué están contando hoy, porque por lo menos aunque nosotros estamos contando la verdad y que detrás tenemos siempre un soporte documental, un soporte testifical y un soporte de investigación. ¿Qué sucede? Que, claro, la medalla que han puesto de Instituto TV como enemigo número uno, no, enemigo número uno, no, un medio de comunicación solvente que realmente está haciendo un ejercicio de transparencia democrático en España con todo lo que está ocurriendo. Pero es que lleváis así muchos años, es que esto no es nuevo, ya lo saben. Entonces, que Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, encienda la televisión y nos estén viendo, pues no deja de ser un alarde, ¿no? Que nos vea un presidente, ¿no? En el programa, la mujer del presidente, los ministros. Pues aquí le mandamos recuerdos, señora Gómez. La verdad que aunque que lo sepa, que le tenemos, personalmente yo le tengo mucho aprecio, lo que pasa es que tengo que denunciar las cosas malas para que rectifique su conducta, ¿no? Bueno, pero es que además en este caso hasta la propia Complutense ha denunciado algunas actitudes de la mujer del presidente del gobierno, que ya no hablamos de medios de comunicación, hablamos de una entidad que tiene el peso como la Universidad Complutense, que mañana tenemos a un ex vicerrector que va a ser sometido a un interrogatorio judicial, y esto no pasa todos los días en España, es que esto hay que contarlo, esto es historia de España, es historia viva, y nosotros estamos contribuyendo a la historia. Pues amigos, vamos a ponerle a los que se han incorporado de nuevo el vídeo de la lista negra de Pedro Sánchez. En esa lista negra, pues el primero en vanguardia es Distrito Televisión. Vamos a escuchar de nuevo el vídeo del coronel Baños,
es el vídeo que hemos puesto al principio. A ver si nos lo pueden poner en realización. Cuando lo tengan me avisan y lo ponemos. Porque, bueno, las noticias, amigos, son cada día más preocupantes. En el sentido de que hay muchos medios de comunicación que esto le parece bien. O sea, hay medios de comunicación que le estén limitando la comunicación o la posibilidad de decir la verdad, de hacer su trabajo en libertad, pues le parece bien. Incluso colaboran con Pedro Sánchez. A esos hay que señalarlos porque son culpables. Claro, hay que decir la verdad sin tapujos. Es decir, cualquier medio de comunicación que esté colaborando con un gobierno pierde la imparcialidad que se supone a los medios y a los periodistas de este país. No se puede colaborar para tapar cosas de lo que está pasando en un juzgado, en un gobierno, en un consejo de ministros, en unas licitaciones, en investigaciones que hay en la Audiencia Nacional abiertas, que está lo de la Policía Nacional, la OCU de la Guardia Civil, que está la Fiscalía Europea. Es que Sánchez tiene muchos frentes abiertos. Está el caso de las mascarillas, están las investigaciones del caso Coldo, están las investigaciones de Canarias, están los fiscales europeos viendo cómo se han gestionado los fondos en España. Y luego hay un dato también interesante, y es que el coronel Baños no es cualquier personaje en España, es un experto en geopolítica y geoestrategia. Y para que alguien que es un experto en este tema, que tiene vinculado o que pueda tener sus contactos, vamos a decirlo así, que él sabrá sus fuentes, yo no voy a entrar en eso, son sus fuentes de inteligencia, ¿de dónde habrá sacado la lista del coronel Baños? Que obviamente no podemos preguntar sus fuentes, o si él la revela en un momento, y si realmente hay alguien de inteligencia que esté elaborando listas. Ya no hablo ya de la Moncloa o de los asesores de Pedro Sánchez, sino realmente el CNI de este país, ¿dónde está? ¿Qué está pasando con los servicios de inteligencia, ¿no? Y los medios de comunicación no podemos estar en el punto de mira de los servicios de inteligencia. Son los que están cometiendo corrupción los que tienen que estar en el punto de mira de los servicios de inteligencia. Eso es donde hay que mirar, y donde los fondos públicos y los fondos reservados tienen que mirar ahí, no a los periodistas que hacemos nuestro trabajo. Pues vamos a ver, ahora ya tenemos el vídeo, señor Baños, vamos a verlo de nuevo, amigos, porque son palabras mayores. La lista negra de Pedro Sánchez, donde Distrito TV está a la vanguardia de esa lista negra. Porque al parecer, amigos, le hace mucho daño que digamos la verdad. Véanla. Se me ha olvidado darle la lista que me han pasado de medios que van a empezar a censurar ya. La lista es muy confidencial, pero ya sabéis que yo me debo a vosotros y lo tengo que comentar. Mirad, lo primero, Distrito Televisión, el que se llama EDA Televisión, es decir, Estado de Alarma Televisión, El Toro Televisión, La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía, El Debate, Periodista Digital, Negocios Televisión y Doyecti. Esta es la lista que me han pasado de los medios que están ya preparándose para ser, o están preparando para censurarlos en primer lugar. Lo tenía que decir, lo tenía que contar. Me la han pasado, ya os digo, me la han pasado de manera muy confidencial, pero yo me debo a vosotros y os lo tenía que contar. Y perdonad que no os lo haya contado antes, pero lo tenía que decir. Solamente eso, queridos amigos. Así que seguimos aquí y os recuerdo, mañana para hablar. Pues ahí tenemos la lista negra de Pedro Sánchez. Señor Albistur, buenas noches. Muy buenas noches, José Ángel, ¿qué tal? Usted, como anunciante de esta cadena, ¿qué opina que Pedro Sánchez haga una lista negra de medios que quiere censurar? Y primera de la lista es de esta casa. Pues mira, ¿qué voy a opinar? O sea, yo siempre digo que yo voy a los medios, no tanto por la línea editorial, porque al final lo que yo estoy hablando es de salud, pero sí es verdad que veo a los medios que tienen audiencia, que la gente los ve mucho, porque al final cuanta más gente los ve y gente de calidad, pues mejor para mí en el sentido de los productos que nosotros llevamos. Y puedo decir que Distrito Televisión lo ve muchísima gente. Claro, ahí está el problema. Si no lo viera nadie o lo viera poca gente, pues no, ni entraría, ¿no? Pero ahí estáis los primeros, pues porque es la realidad. Entonces, pues yo voy a seguir aquí contigo, Jesús Ángel, mientras que tú quieras, y aquí pues mejorando la salud y la calidad de vida de las personas. Pues amigos, luego hablaremos de esos guantes que están son los guantes para la artrosis, que está solucionando la vida a miles y miles de personas, ese dolor de artrosis en la mano. Pero vamos a seguir, porque lógicamente todo esto
está provocando un alejamiento, por ejemplo, de los socios de Pedro Sánchez, porque lo de Begoña Gómez, la corrupción, el querer cerrar los medios, hay socios de Sánchez que no están de acuerdo. Dice, el alejamiento del PNV dispara la inquietud en el PSOE por la duración de la legislatura. Señora Montero, lógicamente, ya esto es de aurora boreal, o sea, han aprobado han dado un golpe de Estado con la amnistía. Ahora quieren cerrar los medios de comunicación. Ahora quieren también tapar toda la corrupción de la mujer. El PNV ya ha dicho, oiga, ya está bien, basta ya. Y si el PNV se sale de esa alianza Frankenstein, estaría acabada la legislatura. Está claro. De hecho, el PNV es un socio de gobierno con muchísimo peso específico en el Congreso de los Diputados históricamente. Son palabras mayores. Fíjate, para mí, en mi opinión, políticamente hablando, tiene más peso lo que diga el PNV que lo que diga Bildu o lo que diga Esquerra. Aparte, bueno, Esquerra está muy entretenida diciendo tonterías, ¿no?, de los jugadores de la selección española. O sea, ellos el debate es siempre distraer y, bueno, emborronar lo importante, porque hay que preguntarle a Esquerra que por qué no se posiciona, ¿no?, sobre la presunta corrupción que rodea al presidente del gobierno. De eso no hablan. Es decir, aquí hay que direccionar las mentes de los españoles para que solamente pensemos en los titulares que ellos os quieren poner, tanto en el Congreso como en algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que el PNV se ha plantado, ha dicho hasta aquí he llegado, y luego, claro, Aitor Esteban solamente es la punta del iceberg en el Congreso del partido. Ahora hay que ver cómo va a gestionar esto. Yo creo que en el verano, en agosto, siempre pasan cosas por debajo de la mesa, siempre lo he dicho, y luego en septiembre empezamos a enterarnos un montón de cosas. Yo creo que Pedro Sánchez, no sé si vendrá a Lanzarote, al Palacio de la Mareta este verano, como suele venir con su mujer, con Begoña, pero que no sé si tendrán ganas este verano de visitar a los canarios, pero creo que tiene un verano complicado Sánchez por delante, y que su propio Consejo de Ministros, con el ministro Torres, que también está al punto de mira por los contratos millonarios COVID, Margarita Robles, la ministra de Defensa, que también tenemos algunos casos de denuncias de militares que contaremos aquí más adelante, que se están viendo los juzgados. Es decir, el ministro Marlaska, que está muy contestado por los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, porque ni siquiera les reconoce el plus de peligrosidad, con lo que ha pasado con Barbate. AUGC ya ha pedido también que pasa con los mandos de la Guardia Civil, con lo que pasó con Barbate. Es decir, hay tal, una palabra muy canaria que usamos muchas veces, hay tal disparate, que es una palabra muy canaria, disparate, para decir, hay tal follón en este país en este momento, que el gobierno dedique sus esfuerzos a perseguirnos en los medios de comunicación, es que parece un chiste si lo vemos en Europa. ¿Y qué opina usted de lo que pasa con la selección española, que ha tratado Sánchez de utilizarla como utilizó a las féminas, que lógicamente a las féminas le dieron 4 mondas de patatas a la Jenny Hermoso y, bueno, se subió, dijo lo que tuviera que decir, aunque fuera mentira, pero claro, los jugadores de fútbol, los masculinos, que todos están hartos de pagar impuestos, que están perseguidos por este gobierno, no querían ver a Sánchez ni en pintura, y a Carvajal directamente ha empezado ya las represalias por ese saludo. Esto es increíble, ¿no? Es increíble, y además, mira, la selección española no está obligada a ningún protocolo de ningún tipo. Es decir, puede saludar a un presidente con una mirada, como quiera. Es decir, y además, bueno, se comentaba que había jugadores que no estaban de acuerdo con que Pedro Sánchez fuera a los vestuarios. Bueno, pues ya está, si es que no pasa nada. Es que, ¿por qué hay ese afán de politizarlo todo cuando el deporte no se puede politizar? Yo entiendo que el rey de España vaya a los vestuarios porque es otra entidad que nos representa a todos los españoles. Pero es que Pedro Sánchez no tiene por qué politizar el deporte, ni su gobierno, ni su círculo de confianza, ni nada. Entonces, Carvajal, que haga lo que quiera. Es que no tiene por qué sonreír a Pedro Sánchez. O sea, esto lo sacamos de quicio, ¿no? Si le hubiera dado un achuchón, ya estaría diciendo, mira, bueno, y ahora como... Hemos visto la Esquerra, por ejemplo, como atacaba Bildu, claro, los filoterroristas como atacaban, y como han atacado toda la brunete mediática de la ultraizquierda, atacando a la selección española, llamándolo fascistas, llamándolo de todo, precisamente porque no querían que se hiciera política con su triunfo. O sea, porque han puesto en su sitio a este farsante, que es un farsante.
Y además hay un dato muy importante, y es que somos campeones de Europa. Y en lugar de estar hablando de la potencia que tiene la selección española, que eso es innegable, y la alegría que nos ha dado a todos, y de todo lo que está pasando, por lo menos esta gran alegría, pues no, ya lo tienen que politizar, ya tienen que señalar a jugadores, ya tienen que ir contra la imagen de ciertos jugadores. Ojo, que saludar al presidente del gobierno de una manera determinada también es libertad de expresión, que el lenguaje no verbal también es libertad de expresión. Entonces aquí todo lo que es libertad de expresión, verbal o no verbal, parece que está castigado por este gobierno. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a hablar de ese remedio, señor Albistu, ese remedio que ha traído usted, que son esos guantes que están acabando con el dolor de artrosis en la mano. Cuéntenos. Pues mira, vas a permitir, Jesús, que hable de cuatro espectadores, he cogido al azar, espectadores de Distrito Televisión, lo que dicen, porque lo más importante es lo que dice la gente, ¿no? Una vez que los tienen, ¿no? Mira, Esperanza de Madrid dice, los tengo desde hace un mes y en ese tiempo he notado más movilidad en los dedos. La verdad es que estoy muy contenta, espero que siga así y que vaya cada vez notando más mejoría. Petri de Brihuega, en Guadalajara. Nunca he creído mucho en este tipo de productos, pero este me lo ha comprado porque me ha animado una amiga y no puedo estar tan satisfecha. El dolor y la inflamación van disminuyendo a medida que pasan los días. Eloisa de Sevilla. Me gusta la sensación de bienestar que producen las manos cuando me los pongo. No fallo ningún día en las sesiones y el cambio en mis manos es tan importante. María de Gandía. Estaba cansada de los tratamientos tradicionales con parafina. Con estos guantes, por lo menos, las sesiones son más cómodas. En unos días os cuento qué mejoría observo en mis manos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, espectadores de Distrito Televisión. En primer lugar, por confiar en nosotros. Les hemos dicho siempre que si no cumple las expectativas que ustedes quieren, los devuelven y se vuelve el dinero. Pero si es verdad que es un invento tan maravilloso, además español, es un invento donde ha conseguido un hombre que a partir de su dolencia, siendo ingeniero y junto con reumatólogos, conseguir que unos guantes en sesiones de 20 minutos hagan todo lo que hace, un montón de tratamientos, que tenemos que ir a diferentes lugares, que de veras úsenlos, pruébenlos, no tengamos ese dolor en las manos, que la gente que tiene artrosis, Jesús, se levanta a veces por la mañana y no puede abrir un tapón de una tapa, no puede levantar una persiana. Es que son cosas que realmente los que no tenemos eso dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, pues esto le va a mejorar la vida, de veras. Lo dicen muchos de los espectadores, pero faltan muchos por decirlo, así que les animo a que lo tengan. ¿Y a dónde podemos conseguir esos guantes? Pues mira, tenéis un teléfono. Yo siempre animo a que llaméis por teléfono. Lo podéis ver en la página web mejorandotuvida.eu, pero el teléfono, marcad ahora. Es muy tarde, nos vamos a coger el teléfono, pero va a quedar la llamada registrada. Y mañana os llamamos, os explicamos bien todo, os decimos ese 30% que tenéis de descuento por ser espectadores de Distrito Televisión y un tensiómetro que habla os lo regalamos. Así que venga, animaros a ese 900-730-122. Pues ahí tenemos, amigos, 900-730-122 y acaben con el dolor de artrosis en la mano. Señor Albistu, un placer. Gracias a ti, Jesús Ángel. Un placer. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan porque viene Luis María Pardo. Y la va a liar parda directamente. ¿Por qué? Porque está ya preparando, va a venir con ese interrogatorio que se prepara a Begoña Gómez y a los dos vicerrectores. Ojo, a esos dos vicerrectores que Begoña Gómez quiere ocultar porque son testigos clave que podrían dejar a Begoña Gómez vista para sentencia. Directamente, no se nos vayan porque nos va a contar paso por paso lo que está pasando, las medidas de la magistrada María Jesús de Barco, medidas que podían estar dentro de un presunto delito de prevaricación, hacer resoluciones contrarias a la ley a sabiendas, como que no haya abogados. Sus abogados no puedan ir con sus ayudantes, limitando la capacidad del abogado y la capacidad de poder hacer bien su trabajo. Ojo, que aquí tendría que intervenir el Colegio de Abogados y no estará por uvas. Nos vamos a publicidad, hablamos más tarde, no se nos vayan porque si no nadie le va a contar lo que va a pasar mañana en los juzgados 41 con el juez Peinado y con Begoña Gómez entrando por las cloacas. Por donde le gustan. ¿Te gusta?
gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.